todo esto que hemos aprendido en el salón de clase, toda esta teoría que ustedes me han escuchado, mañana la vamos a practicar en la cancha. Es importante que traigan los permisos de sus padres, ¿ok? Y acuérdense que mañana vamos a divertirnos, mañana vamos a pasar un buen ratito. Y les tengo una sorpresa. No, eso les digo mañana. Y ahora que sabemos que estamos todos aquí, yo quiero saber qué quieren hacer ustedes cuando sean grandes. ¿Qué tú vas a hacer? Veterinario. Carpintero. Voleibolista. Doctor. Adiós, mira quién está aquí, Maribel. ¿Cómo estamos? Saludos, Rick. Gracias. Saludos, Robert. Me alegro verte. Igual. Hoy tenemos la suerte de tener dos distinguidas personalidades de Puerto Rico. Les presento a Marimelo Lazagasti. Hola. Y a Ricky Amon. Mucho gusto. Ellos fueron grandes atletas. Marimelo jugó un montón de tenis y Ricky jugó voleibol aquí en Puerto Rico y en muchas partes del mundo. Los dos empezaron a practicar voleibol desde chiquitos. Los ayudó en su desarrollo. El desarrollo de ellos, el deporte los ayudó. Y ellos siempre se acuerdan que son puertorriqueños y que de aquí fue que salieron. ¿Tú jugabas voleibol? Fíjate, yo jugué un poco de voleibol y mis tres nenas juegan voleibol, pero yo me dediqué al deporte del tenis. Ese era el deporte pasión para mí. Y si ustedes supieran lo mucho que yo aprendí con el deporte, aprendí disciplina, aprendí responsabilidad, aprendí lo que es el trabajo duro, aprendí el tratar de saber lo que era el ganar y el perder. Todas esas cosas que he aprendido en el deporte me han ayudado a lo que yo soy hoy como ser humano, a la persona que soy hoy, y me han ayudado a formarme como una mejor ciudadano para el futuro de nuestro país. Yo les quiero hablar de la importancia que tienen los maestros en nuestra vida. En esta etapa de su crecimiento, ustedes quizás pasan más tiempo con sus maestros que con sus padres. Por eso tienen que hacerle caso y respetarlo, ya que ellos son los que nos orientan, nos contestan preguntas y nos enseñan el camino para llegar a nuestras metas. Bueno, creo que ya hemos hablado demasiado y creo que te hemos robado mucho de tu tiempo y hemos abusado de ti. Creo que es hora de irnos ya. Pero no se vayan, si para nosotros sería un orgullo que se quedaran a compartir con nosotros, ¿verdad que sí? ¡Que no se vayan! ¡Que no se vayan! Bueno, pues Ricky, nos quedamos. Pues mejor todavía, Robert, y si te podemos ayudar en algo. Ah, pues nítido. En la presentación del voleibol a niños y niñas de 6 a 8 años, el primer juego debe ser tratar de mantener un globo en el aire el mayor tiempo posible, utilizando cualquier parte del cuerpo para golpearlo, aunque se prefiere que solo lo hagan con los dedos, las manos, los puños y los antebrazos. La ventaja de utilizar globos es que no le causa dolor o daño al niño o niña y podría servir también para ciertos estudiantes discapacitados. Este ejercicio es muy parecido al anterior. La diferencia es que se alternan golpes fuertes y suaves a los globos. La diferencia a los anteriores es que ahora el estudiante realiza algún tipo de acción entre cada golpe, como arrodillarse, sentarse o acostarse y moverse entre toques. Estos ejercicios fueron adaptados a nuestra realidad por el profesor puertorriqueño Israel García Luca. Ahora los estudiantes juegan con dos globos en el aire a la vez. La clase de educación física sirve también para que los estudiantes conozcan las partes de sus cuerpos, vayan desarrollando coordinación motora y buenos hábitos de ejercicios y alimentación. Los globos se lastran con cinta adhesiva o esparadrapo de unas 2 pulgadas de ancho. El propósito de lastrar es brindarle mayor consistencia al globo, que ya comienza a parecerse a un balón, aunque más liviano y más suave. Los niños y niñas van explorando los diferentes toques con balones de más consistencia. Lo más importante es que los niños y niñas de 6 a 8 años fundamentalmente jueguen y se diviertan con ejercicios y rutinas sencillas, variadas y entretenidas. Ahora utilizamos bolas plásticas, que son mucho más consistentes que los globos,
aún los lastrados, pero más livianas y suaves que los balones de juego. Se trata de un juego cooperativo entre dos estudiantes, en el que el objetivo es lograr la mayor cantidad de toques consecutivos pasando sobre la malla sin que el balón caiga al piso. En la otra mitad de la cancha juegan otros dos niños que también están contando su cantidad de toques seguidos. El ganador será el que logre la mayor cantidad de golpes. Ahora se varía el número de toques obligatorios antes de pasar el balón al otro lado. Ahora se introduce un tercer estudiante a cada grupo, que se mantendrá pasando bajo la malla de lado a lado. Este se convierte en un acomodador en común. Se requieren tres toques obligatorios en cada lado de la red. Estos ejercicios preparan a los estudiantes para el 2 contra 2, a la vez que le enseñan a compartir espacios y responsabilidades y a establecer funciones específicas. Bueno, muchachos, ya tocó el timbre, así que nuestro tiempo se acabó aquí. Vamos a darle las gracias a Marimelia Ricky por haber compartido con nosotros. Y vamos ustedes para la próxima clase, así que vamos levantándonos y vamos por ahí para la próxima clase, ¿ok? Nos vemos. Bye. Adiós. Adiós. Bye. Adiós. 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 Hasta luego. Este es el Campeonato Nacional de Escuelas Elementales en Japón, nación de un amplio proceso en el que participan cientos de miles de niños y niñas de todo el país, y que enfatiza, más que nada, en la diversión por medio de juegos. Aunque solo los mejores llegan a este nivel, todos los estudiantes japoneses de escuelas elementales se benefician del programa. Con creatividad, se puede habilitar prácticamente cualquier espacio disponible. Las medidas de los espacios no son fijas. Dependen de la edad, de la actividad y de los objetivos que se persiguen. Ese aprovechamiento máximo del terreno permite la participación activa de una mayor cantidad de estudiantes a la vez. La mayor parte de las escuelas públicas del país cuenta con canchas al aire libre. En ellas se puede llevar a cabo gran variedad de juegos, ejercicios y actividades de movimiento en general. A continuación presentaremos algunos de esos ejercicios realizados en cancha bajo techo y bajo condiciones controladas. El objetivo es presentar los mismos de la forma más detallada posible. Ahora entramos a juegos que incluyen ejercicios que ayudan al desarrollo físico-motor de estudiantes de 9 a 12 años. Este se trata del juego competitivo 1x1, que comienza con un voleo. Limitamos el espacio utilizado, que llamamos cancha reducida alargada, y se varía la cantidad de toques antes de devolver el balón. Los balones son más livianos y de bajo impacto, los que se utilizan en mini voleibol. En este ejercicio se introduce un tercer estudiante que pasa por debajo de la malla de lado a lado y se convierte en un acomodador en común. Por eso lo llamamos 1x1+1. Además de obligar 3 toques antes de pasar el balón al otro lado, este ejercicio lleva a los estudiantes a moverse hacia adelante y hacia atrás. Regresamos al juego competitivo 1x1, pero cambiamos la forma del espacio utilizado, que ahora llamamos cancha reducida ancha. El juego competitivo 1x1+1 en este tipo de cancha y con 3 toques obligatorios ayuda a desarrollar los desplazamientos laterales de los estudiantes.
cambiamos a un juego cooperativo de 2 con 2, con 3 toques obligatorios en secuencia de antebrazos, dedos y dedos. Ya tenemos presente todos los movimientos, tanto laterales como hacia adelante y hacia atrás. Con estos ejercicios hay 4 jugadores en cada cancha. Aquí se concentra en que la recepción sea con los antebrazos. Estos son los juegos cooperativos y competitivos de 2 con 2 más 1 en cancha reducida cuadrada. Eso significa que un estudiante pasa por debajo de la malla de lado a lado. Lo ideal es que realice el segundo toque en cada lado, que es el acomodo. Se mantienen los 3 toques obligatorios en la secuencia de antebrazos, dedos y dedos en cada lado. Esta es la introducción al 3x3, pues en el lado del ataque siempre hay 3 jugadores. Rematar de esa forma es la culminación de un proceso que comienza con el control del golpe con una sola mano, sin saltar. Así vamos aumentando la cantidad de jugadores, manteniendo 3 toques obligatorios. Quisiera decirles que jamás hubiera podido lograr ser secretaria del Departamento de Recreación y Deportes con todas las responsabilidades que yo tenía en ese puesto, ni presidenta de la Comisión Olimpiadas 2004, ni tampoco haber logrado lo que he logrado personal y profesionalmente hablando, si yo no hubiera aprendido a seguir instrucciones y si yo no hubiera tenido disciplina en todo lo que he hecho. Y ¿saben una cosa? Eso se aprende en el deporte. Y yo lo aprendí en el deporte. Se mantienen en cancha 3x3, así como los 3 golpes obligatorios en la secuencia de toque de antebrazos, voleo y pase con golpe con una sola mano. La diferencia es que ahora todo comienza con un servicio, en vez de con un voleo. Entre todos los grandes voleibolistas que ha producido Puerto Rico, seleccionamos a Ricky Amon como modelo. Aunque se trata de un jugador de extraordinario talento natural, su mayor virtud siempre ha sido su determinación y fuerza de voluntad, la que comprobó más allá de toda duda cuando se repuso de una peligrosa operación de discos para retornar a cancha con más éxito aún. Más importante es que Ricky siempre ha sido un ciudadano de bien. Poseedor de un grado universitario, domina 4 idiomas y ha conocido el mundo, a donde ha ido a jugar voleibol con los mejores. Me he dado cuenta que el voleibol playero también ha tenido una gran acogida en muchos países del mundo. Y yo pienso que Puerto Rico, como una isla, es un escenario natural para el voleibol playero. El clima privilegiado de Puerto Rico permite que se pueda jugar voleibol playero en cualquier época del año. No se trata solamente de la cantidad de las playas, sino de la calidad de las mismas, que le han merecido elogios en todo el mundo. Ok, muchachos, lamentablemente Marimel se nos tiene que ir. Ella dijo que iba a estar un ratito y usted sabe que nos acompañó mucho tiempo, pero Ricky se va a quedar con nosotros. Pero Robert, antes de irme, yo quisiera darle un último mensaje a estas jóvenes puertorriqueñas. Es bien importante que ustedes se mantengan en la escuela, que obedezcan a sus padres y a sus maestros. También es bien importante que estudien fuerte y que ustedes también trabajen duro en la escuela. El éxito de ustedes, en gran parte, está asegurado si siguen estos consejos. Gracias. El voleibol es uno de los deportes de más desarrollo en Puerto Rico y en todo el mundo. Nuestro pueblo tiene gran tradición en su práctica,
Hay evidencia de voleibol escolar y torneos organizados en la década del 30. Uno de los mejores equipos de todos los tiempos fue el Ola Aguada. De ese equipo salió la mayor parte de los componentes que obtuvieron medalla de oro en los cuartos Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Panamá en 1938. Precisamente en el 38 en Panamá fue el debut internacional de nuestras mujeres que salieron de la isla como equipo de voleibol. Encabezadas por Rebeca Colbert, ellas lograron plata en voleibol, pero además capturaron dos medallas de oro en atletismo. La Playa del Condado sirvió como escenario para el voleibol playero en la década del 40. En esa misma época, las agencias gubernamentales celebraban torneos en los que participaban féminas. La que está saltando con tacos era una maestra de Corozal. En 1958 nace la Federación Puertorriqueña de Voleibol y en la década del 60 los torneos escolares logran gran auge. El terrible accidente aéreo en el que fallecieron casi todas las componentes de nuestro equipo nacional femenino cuando viajaban desde la República Dominicana en los 70, provocó desgarradoras escenas de dolor y masivas muestras de solidaridad. En 1981 se celebró una serie entre el famoso equipo de UCLA, campeón colegial de Estados Unidos, contra un combinado del mejor talento puertorriqueño disponible, bajo el liderato del doctor Ricardo Méndez Bryan y Raful Rodríguez, directivos del equipo de Lares. Miles de personas abarrotaron el Coliseo Roberto Clemente, lo que demostró el gran poder de convocatoria del voleibol en la isla. Poco después, el jugador Ricky Amon fue a jugar a Europa, abriendo así el camino a otros como Edwin Fernández, Javier Gaspar, Moncho Hernández y Eva Cruz. Puerto Rico ha alcanzado importantes logros en competencias internacionales en diferentes niveles, especialmente en competencia por edades. Ahí se destacan los logros en las categorías menores, la medalla de plata de los centroamericanos Ponce 93 y el Norseca Juvenil del 94. El juego final del torneo superior masculino de 1997 entre Lares y Naranjito, celebrado en el Coliseo Roberto Clemente, atestado de público, es la mejor muestra de la fuerza del voleibol puertorriqueño. De séptimo grado a cuarto año, grado 12, estudian cientos de miles de jóvenes puertorriqueños entre 13 y 18 años, periodo en que están expuestos a los aspectos más negativos de la sociedad. En la vida, uno enfrenta peligros y situaciones negativas, pero también modelos positivos a seguir o imitar. A mí, mis modelos me entregaron la batuta. Yo se la entregué a Moncho Hernández y ahora les toca a ustedes. Por medio del deporte, muchos hemos tenido la oportunidad de estudiar, viajar y conocer otras culturas. También hemos tenido la dicha de representar a nuestro país. Pero lo más importante es que hemos decidido vivir una vida sana. No hay que ser un atleta para estudiar, comer sano, hacer ejercicio, no dejarse llevar por el alcohol, mantenerse alejado de todo tipo de drogas, proteger el medio ambiente y ser un ciudadano de bien. Aprendan en la escuela, aprendan con el voleibol y acuérdense, esto es un juego, diviértanse. Para muchos, el momento más emocionante del voleibol es el remate. Eso es lo que apasiona a multitudes. Sin embargo, para poder llegar al instante del remate hay que pasar y dominar otras facetas del juego. Quien domina todas las destrezas del juego se le conoce como un jugador universal. Xiomara Molero, Ramón Moncho Hernández y Ricky Amon son excelentes ejemplos de jugadores universales puertorriqueños. Conozcamos todas las destrezas en voz de Ricky. Comencemos con el remate. El objetivo del remate es llevar la bola al lado contrario mediante un golpe fuerte con una mano. Conceptos claves. 1. Carrera explosiva. 2. Salto vertical. 3. Movimiento de brazos como si se tratara de arco y flecha. 4.
golpear el balón en el punto más alto del salto con el brazo extendido. 5. Caída con dos pies y equilibrada. En las últimas décadas, Puerto Rico ha producido algunos de los mejores acomodadores de América, como Julio Figueroa, baluarte de nuestro equipo nacional por años. Javier Gaspar, reconocido como uno de los mejores del mundo en su posición. Y actualmente Enrique Papolito López. Voleo o toque de dedos. Objetivo: pasar la bola a un compañero de equipo con un toque de dedos como primer pase para la construcción de un ataque. Conceptos claves. 1. Desplazamiento hasta colocarse debajo del balón. 2. Brazos semiflexionados con los codos ligeramente abiertos a la altura de la cara. 3. Manos en forma de copa a la altura de la frente. 4. Debe culminar con una extensión total de los brazos. Servicio o saque. Objetivo: llevar el balón al terreno contrario, pasando por encima de la malla sin tocarla. Hay diferentes tipos de servicios. Está el saque por abajo. Este tiene menos grado de dificultad. Se recomienda para principiantes. Conceptos claves. 1. Poner al frente el pie contrario al brazo con que se ejecuta el servicio. 2. Sostener el balón con la mano contraria a la que se sirve y frente a la cadera del brazo de servicio. 3. Movimiento de péndulo con el brazo extendido para pegarle al balón con una ligera flexión de piernas. 4. La mano que sostiene el balón se aparta justo antes del golpe. Otro tipo de saque es por arriba. Es la forma más popular y precisa. Conceptos claves. 1. El cuerpo debe estar de frente. 2. Poner al frente el pie contrario al brazo con que se ejecuta el servicio. 3. Tirar suavemente el balón al aire. Lo ideal es que el balón no dé vueltas. 4. Mientras se extiende hacia el frente el brazo contrario, llevar el brazo con que se sirve hacia atrás, con la mano tensa y haciendo un movimiento como en el tiro con arco. 5. Golpear el balón por detrás y por abajo con el brazo totalmente estirado. 6. Continuar el movimiento de brazo siguiendo el balón. Una forma de saque muy popular internacionalmente es el llamado servicio brincado. Es el servicio más ofensivo y se utiliza para poner al adversario en dificultad. Concepto clave: tirar el balón hacia arriba y hacia el frente, de tal manera que se pueda iniciar una carrera de aproximadamente 3 pasos y dar un salto en ángulo a la vez vertical y horizontal. Pegarle al balón en el punto más alto del brinco, como en un remate, dándole rotación al balón. Pase de antebrazos. Objetivo: recibir balones de trayectoria baja o que tengan mucha fuerza y llevarlos a la zona de pase para que el acomodador pueda armar la ofensiva. Conceptos claves. 1. Asumir una posición cómoda, neutral, que permita un desplazamiento rápido hacia el balón en cualquier dirección. 2. Pies separados al ancho de los hombros y orientados hacia la zona de pase. 3.
desplazarse rápidamente para interceptar el balón. 4. Antebrazos a la misma altura y lo más juntos posible para ofrecer una superficie plana o tabla de contacto. 5. No es tan importante la forma de enlazar las manos o siquiera la ubicación de las piernas. Lo vital es la posición de los brazos, tablas, para llevar el balón a la zona de pase. Defensa. Objetivo: defender los golpes de ataque del equipo contrario. Conceptos claves. 1. Asumir una posición agachada que permita moverse en cualquier dirección. 2. Defender de manera que la trayectoria del balón sea hacia arriba, no hacia adelante. Eso. Bloqueo. Objetivo: detener el ataque adversario cerca de la malla y obligarlo a buscar una trayectoria de remate de menos fuerza. Conceptos claves. 1. Brazos flexionados con manos abiertas en alto a la altura de los hombros, siempre mirando a la red. 2. Observar en este orden. Primero al acomodador y luego al balón para determinar la dirección, velocidad y localización del balón. 3. Brazos extendidos y manos abiertas totalmente separadas, pero de forma tal que el balón no pueda pasar entre ellas. 4. Orientación de las manos hacia el campo contrario, pero inclinadas hacia el suelo. Para los estudiantes de secundaria, que generalmente son mayores de 13 años, se pueden adaptar muchos de los juegos que se realizan con los de elemental. Se cambia el balón y la altura de la malla, así como la complicación de los juegos y las rutinas. La creatividad del profesor será el único límite a todas las actividades de movimiento, a los juegos realizados y a los sistemas de puntuación para los mismos. Por ejemplo, en juegos en que se establecen tres toques obligatorios y con una secuencia en particular, se pueden otorgar 2 puntos al equipo que haga los tres toques en el orden de pase de antebrazos, dedo y remate. Si un equipo realiza los tres contactos, pero no en el orden establecido, recibirá 1 punto. Otro ejemplo es el juego combinado. En este, el maestro decide después de cuántos toques cooperativos se convertirá el juego en uno competitivo. El concepto de juego cooperativo conlleva pasar el balón para que el compañero, al otro lado de la malla, lo reciba de la forma más fácil y cómoda posible, para así lograr el mayor número de toques. Por el contrario, en los ejercicios o juegos competitivos, se pasa el balón para que el compañero al otro lado de la red lo reciba lo más difícil posible dentro de las reglas, el espacio y los sistemas de puntuación establecidos. El voleibol de playa ha tenido un crecimiento geométrico a nivel mundial y ha sido incluido en la programación de las Olimpiadas. ¿Qué edad tú tienes, Adriana? 25. ¿Cuándo empezaste a jugar voleibol? Con 16 años. ¿Dónde empezaste a jugar voleibol? De la mi escuela. ¿En la escuela? Sí. ¿Por qué voleibol y no otro deporte? Porque muchas personas jugaban voleibol en la mi escuela. Es porque donde vivo, a Río de Janeiro, tengo muchos sitios para jugar voleibol. Además, el voleibol playero sirve como marco para otras actividades de disfrute colectivo de gran beneficio social. Los equipos de voleibol playero están mayormente compuestos por 2 jugadores en un espacio similar al tamaño de una cancha oficial.
Por lo tanto, hay más toques por jugadores y más participación. Como hay menos jugadores que en competencias en cancha, cada jugador tiene que cubrir más terreno en superficie más lenta. Puerto Rico ha sido escenario de competencias de voleibol playero de alto rendimiento. Voleibol, una modalidad del voleibol que se juega en canchas de racquetball y en la que se puede rematar contra paredes, y que fue inventada por el puertorriqueño Joe García. El voleibol también se puede adaptar para su práctica por personas discapacitadas. Hace más de 500 años, en Asia se originó lo que se conoce como buca, mientras nuestros indios taínos practicaban el batú. El buca hoy cobra popularidad y ya se juega en Puerto Rico. Este trabajo fue realizado por Propulsores del Deporte Incorporado, organización sin fines de lucro compuesta por un grupo de puertorriqueños amantes del deporte. Durante 3 años, Propulsores del Deporte trabajó intensamente en Puerto Rico y en foros internacionales, recopilando información, adquiriendo conocimientos y recabando apoyo hasta crear un modelo propio ajustado a nuestra realidad y al Plan Mundial 2001 de la Federación Internacional de Voleibol. Todo este trabajo es para el beneficio de la niñez y la juventud puertorriqueña en primera instancia y con la esperanza que sirva para otros sistemas educativos del mundo.